Y lógicamente hay una suerte de marea roja que recorre todo el mundo. Hay una gran especulación y un ajuste en las posiciones en todo sentido. Vemos, por ejemplo, que Standard & Poor's toma la determinación de disminuir de AAA a AA la calificación crediticia del Reino Unido, señalando algunos puntos que tienen dudas sobre la continuidad de sus políticas económicas y fiscal y, quizá es mucho más relevante, sobre la libra como un depósito de valor. Y esto ha generado reacciones en todos, en absolutamente todos los mercados financieros. Vemos cómo, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores pierde, tenemos una depreciación del precio frente al dólar que nos lleva a niveles similares a los que teníamos en febrero de este año, y también cómo hay bolsas que llaman particularmente la atención, como la de Alemania. En dos sesiones el índice alemán ha perdido cerca del 14%, porque los mercados están viendo que el que va a tener que suplir al Reino Unido en algún momento, ya no como miembro de la Unión, sino como aportante de dinero, será Alemania, y eso limitará el crecimiento de aquella nación. Más allá del Brexit, más allá de los movimientos que se generan en este momento en los mercados, tendremos que poner ojo en temas como el DAX alemán. Los índices bursátiles de México, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania se tiñeron de rojo durante la jornada de ayer. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.36% y el DAX se desplomó en 6.82%. El peso perdió 1.36% frente al dólar en el mercado spot para ubicarse en 19.17 pesos por dólar y al menudeo promedio, 19.23 pesos por dólar, nivel similar al que tenía en febrero. Los precios del petróleo se desplomaron en promedio 7% durante la sesión de ayer.